Este lunes se vencía el emplazamiento que normalistas hicieron al gobierno estatal para la entrega automática de por lo menos 2.000 plazas docentes. Adrián López Solís, secretario de Gobierno, reiteró que existen esas 2.000 plazas disponibles, sin embargo señaló que estas solo serán adjudicadas a los alumnos que se sometan al examen de idoneidad. Hay plazas disponibles, el requisito se establece en las leyes de la materia educativa que obligan a la realización de un examen para acceder al servicio profesional docente. Son 2.000 plazas disponibles. El único criterio que debemos aquí de respetar es que se debe de cumplir con la ley del el servicio profesional. Erasmo Cadenas Calderón, subsecretario de Educación Media y Media Superior, señaló que las evaluaciones para recibir una plaza se realizarán a pesar de las negociaciones o mesas de diálogo que mantenga la autoridad con los normalistas y con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Las posibilidades siempre existen de todo, pero nosotros nos mantenemos en esa posición. Nosotros estamos permanentemente dialogando, acordando situaciones, pero el asunto del concurso de las plazas se tendrá que llevar a cabo. El secretario de Gobierno aseguró que privilegiarán el diálogo, sin embargo, si los normalistas continúan con bloqueos, pintas y secuestro de vehículos, aplicarán la ley.